Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo de noticias al día, esperando a se la hayan pasado bastante bien durante este fin de semana de este mes de noviembre, que bueno, prácticamente pues ya estamos casi casi para finalizarlo. Y bueno, pues comenzamos con la información relacionada al vecino estado de Tlaxcala, una de las zonas hasta donde llega la señal de ese canal Metrópoli Televisión, y por supuesto dentro de lo que es la zona, la información, perdón, de interés general, destacan participación de tlaxcaltecas en el movimiento revolucionario de 1910. Es una fecha trascendental para la historia de nuestro país, pues inició el movimiento armado más importante del siglo XX. Las causas que desencadenaron el estallido de la Revolución Mexicana son diversas, económicas, sociales y políticas. Esta última cobró más fuerza para desplazar la dictadura de Porfirio Díaz por más de 30 años. De alguna manera sí, porque era una sociedad que sí tenía una cierta movilización, sí tenía un cierto despertar, pero en muchos sentidos el gran detonante pues sí es la convocatoria de 1910, ¿no? A partir del Plan de San Luis, a tomar las armas y sobre todo a asumir los derechos y las responsabilidades que implica ser ciudadano mexicano. El estado de Tlaxcala tuvo un papel relevante, incluso antes del movimiento, pues ya se comenzaban a formar grupos liberales antirreeleccionistas para renovar el concepto de democracia en el país. Sobre todo formaban sobre todo buscaban la toma de conciencia. Habría que recordar que hacia 1910 México es un país con una alfabetización muy escasa, el porcentaje de analfabetismo es muy alto, y lo que estos clubes liberales y lo que estos clubes políticos de alguna manera buscan es que la gente entienda el tipo de derechos que tiene, asumir los derechos políticos y además saber que de esto puede hacer una bandera. ¿Pero qué personajes tlaxcaltecas participaron? Destacan Juan Cuamatzi, Domingo Arenas, Máximo Rojas, los más conocidos. Sin embargo, hubo también otros hombres que contribuyeron al movimiento, como son Marcos Hernández, Felipe Villegas, Pedro Morales y Nicanor Serrano. Tendríamos también la presencia importantísima de la gente de Zacatelco, de los hermanos Serrano, desde luego de Máximo Rojas, de Papalotla, y ya más centrados en un ambiente agrarista, por supuesto, a los tres hermanos Arena, pero también la lucha de toda esta gente por recuperar el derecho de posesión de la tierra, ¿no? Es, en esos momentos en Tlaxcala, es la actividad número uno. Anualmente, para recordar estos hechos, en casi todos los municipios de Tlaxcala se realizan ceremonias y desfiles cívicos, donde los jóvenes honran la memoria de aquellos valientes tlaxcaltecas que incluso entregaron su vida para un mejor país. Pues es forma de recordar a los que lucharon por los derechos que ahora tenemos, por todo lo que ahora tenemos, pues es importante recordarlos. Muchas veces nos preguntan cuál es nuestra historia y pues ni siquiera sabemos, entonces pues es por eso que se hacen este tipo de eventos para recordar. Al pasar de los años, los ciudadanos reconocen que hay una nueva revolución, hacer valer los derechos por los que lucharon hombres y mujeres revolucionarios. Pues yo creo que nos dieron una gran pauta a seguir, ¿no? ¿Qué debemos de hacer nosotros como ciudadanos también? Defender nuestros derechos, no tanto los nuestros, ¿no?, sino los de nuestros semejantes. En este 2017 se cumplen 107 años del inicio del movimiento armado de la Revolución Mexicana, el cual, de acuerdo a los historiadores, duró hasta 1920. Por otra parte, avanza en un 90% modernización de equipos de UCAS. 33 unidades ciudadanas de calidad ambiental del estado presentan un avance del 90% en cuanto a la actualización de sus equipos e instrumentos de medición. Con ello se busca cumplir en tiempo y forma con la norma 167 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que entró en vigor el pasado 6 de noviembre. El coordinador general de Ecología, Efraín Flores Hernández, destacó que el objetivo principal es garantizar la reducción de contaminantes en la atmósfera. A raíz de que entra la norma, nos dan 60 días para que se puedan hacer esas calibraciones.
La Semarnat autorizó, si no mal recuerdo, 4 o 5 laboratorios para que vinieran a hacer las calibraciones. Cada uno de los concesionarios contrató el laboratorio que mejor le conviene y que mejor satisface sus necesidades. Se están haciendo las calibraciones. Hemos tenido pláticas con la delegación de Profepa en Tlaxcala. Se están calendarizando algunas visitas, estamos trabajando en ellos, se están haciendo las calibraciones en todos los centros de verificación. Creo que vamos bien, estamos trabajando, hasta ahorita no se ha cerrado ningún centro de verificación. En este sentido, señaló que durante el segundo semestre del año hubo un incremento importante en las verificaciones 0 y 00 y prevén cerrar el año con 14.000 expediciones. Nosotros estimamos a inicios del semestre que íbamos a expedir más o menos 8.000 hologramas entre ceros y doble ceros. Tuvimos que solicitar más. Vamos a terminar por ahí de los entre 13 y 14.000 en lo que cierra del año de hologramas 0 y doble cero expedidos. Hay un aumento importante en esta actividad. Creo que se va regularizando cada vez más el tema de la verificación en Tlaxcala. Cabe mencionar que la norma 167, aprobada a nivel federal, obliga, además de Tlaxcala, a 15 estados a certificar que sus dianómetros estén calibrados conforme a los lineamientos de la entidad mexicana de acreditación, mismos que deberán ser verificados por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. En una nota más, dentro de lo que es aquella zona, descubren en Nativitas el cuerpo de un hombre presuntamente arrollado. A las 22:35 horas de este sábado fue descubierto el cuerpo de una persona del sexo masculino en una zanja con aguas negras sobre la carretera que conduce hacia Santa Ana Portales, a la altura de la comunidad de Jesús Tepactepec, por lo que fueron alertados los servicios de emergencia y seguridad de Nativitas, y es que a orillas de un terreno de cultivo se encontraba el cuerpo de una persona, así como una bicicleta, pero aunque paramédicos trataron de darle los primeros auxilios, fue en vano. Minutos después arribaron al lugar familiares de quien respondía al nombre de Enrique, de 56 años de edad, a quien habían salido a buscar ya que no había llegado a la hora acostumbrada a su domicilio, ubicado en calle Reforma de la comunidad de Santo Tomás la Concordia, por lo que el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado abrieron una carpeta de investigación y ordenaron el levantamiento del cadáver y su traslado al SEMEFO para practicarle la necropsia de ley. Lamentable suceso el registrado pues allá dentro de aquella zona, aquella comunidad de Nativitas o en las inmediaciones de Nativitas. Pasando a más de la información, y dentro de otra región, trifulca entre comerciantes y policías en Texmelucan deja 7 lesionados. Una trifulca entre los vendedores se generó este domingo en la zona del carril de San Miguel en San Martín, Texmelucan, debido a que un grupo de comerciantes ofertaba sus productos por debajo del precio de la competencia, por lo que con palos y piedras al menos 10 ambulantes empezaron a agredirse, siendo necesaria la presencia de elementos de la policía municipal, que tuvo que intervenir, aunque al final también resultaron atacados, dando como resultado al menos 3 comerciantes lesionados y presuntamente 4 uniformados heridos, además de 3 vehículos dañados, una camioneta de color blanca, un Jetta y una Explorer, también una camioneta Explorer, que se encontraban estacionados en la zona. Pues lamentable también estos hechos que suceden dentro pues de la gente por allá entre los comerciantes de la zona de Texmelucan. Por otro lado, en otra de las notas, darán seguro de vida elementos de seguridad en Texmelucan a partir del siguiente año. Luego del asesinato de 2 policías de San Salvador el Verde a manos de un comando armado, el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan confirmó la contratación de un seguro de vida para sus 200 uniformados, incluido en el presupuesto de egresos de 2018, y en el que indemnizarán hasta con 300.000 pesos en caso de muerte de algún agente. Tomás Arturo Tostado Velázquez, regidor y presidente de la Comisión de Gobernación, destacó que el seguro de vida también tiene cobertura médica, incluso en caso de daños a terceros, y puntualizó que los beneficios serán para el personal registrado dentro del programa Fortalecimiento para la Seguridad de los Municipios. Ya para ir concluyendo con este primer bloque de información noticiosa,
realizan desfile conmemorativo al 107 aniversario de la Revolución Mexicana en Texmelucan. Este lunes, el presidente municipal de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, encabezó el desfile conmemorativo al 107 aniversario de la Revolución Mexicana de 1910, del que destacó personajes texmelucenses también ofrecieron su vida en pro de un país mejor. En el desfile participaron 28 contingentes entre instituciones educativas públicas y privadas, clubes deportivos y asociaciones civiles, quienes recorrieron las diversas calles de Texmelucan, principalmente toda la avenida Libertad Norte-Sur, y de acuerdo a Protección Civil, se registró saldo blanco durante estas actividades conmemorativas, ya le decía, los 107 años de la Revolución Mexicana, que alrededor de 11.000 personas presenciaron este lunes allá en Texmelucan. De esta manera concluimos este primer bloque de información. Lo invito a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa, es muy breve, usted ya lo sabe, para regresar posteriormente con lo relacionado a algunos de los municipios del octavo distrito. Lo maravilloso de la solidaridad es que puede cambiar un montón de cosas. Pequeños gestos como un poco de alegría, una partecita de tu tiempo, son los que hacen falta para construir una sociedad más fuerte. Sabemos que hay gente abandonada y gente que elige taparse los oídos, pero también hay miles que nos iluminan la vida y hacen el camino un poco más llevadero. En definitiva, la solidaridad significa muchas cosas, pero básicamente se trata de compartir. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a este segundo bloque de noticias durante, pues ya, este lunes 20 de noviembre. Conmemoración o fecha en que se conmemora el 107 aniversario de la Revolución Mexicana. Y bueno, dentro de lo que es la información, entregan en Coronango 1,000 metros lineales de obras de drenaje sanitario. El Ayuntamiento de Coronango, que preside Meli Makoto Chapuli, entregó 3 nuevas obras de drenaje sanitario de las calles Privada Amado Nervo, calle Amado Nervo y avenida Deportes Oriente, que se sitúan en la cabecera municipal. En total suman aproximadamente 1,000 metros lineales y se invirtieron 1,321,944 pesos para su construcción. Makoto Chapuli precisó que las obras se planearon y ejecutaron conforme a los lineamientos técnicos que garantizan su funcionalidad, además de realizar la instalación de descargas domiciliarias sin ningún costo para los beneficiarios, tal y como lo ha hecho en todas las obras de drenaje y agua potable, resaltando además que con la entrega de este tipo de obras y acciones sociales básicas en beneficio de la población, se podrá continuar con la pavimentación de calles de acuerdo a las actuales normas. Y dentro de otro de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, inician trabajos de ampliación de drenaje en Privada Hidalgo de Xoxtla. En San Miguel Xoxtla, el presidente municipal, Miguel Ángel Hernández Ramírez, junto con regidores, síndico, directores de área y beneficiarios, dieron el banderazo de inicio a la ampliación del drenaje sanitario de la calle Privada Hidalgo del predio San Antonio Huachichi,
y el edil dio a conocer que la red de drenaje tendrá una longitud de 152 metros lineales con una inversión del FIESM aproximadamente de 366 mil pesos, beneficiando a más de 4 familias que actualmente viven en aquel predio y que desde hace años no contaban con el servicio de drenaje, resaltando que con estos trabajos se busca combatir el rezago y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de su municipio. En una más de las notas, en Chautzingo buscarán obtener equipamiento para policías a través del gobierno del estado. José Ramiro López Medina, alcalde de San Lorenzo Chautzingo, dio a conocer que el ayuntamiento que dirige buscará el apoyo del gobierno del estado para adquirir más equipo para la policía municipal y con ello dar mejor servicio a los pobladores que han demandado una mayor seguridad, pues reconoció que debido a que existe el alcoholismo y drogadicción, principalmente entre los jóvenes, pues aseguró también que hasta el momento esto ha representado uno de los mayores problemas en comparación a otros municipios, ya que una estrategia para brindar seguridad a los pobladores es mantener vigilados los accesos y salidas del municipio, lo que hasta el momento ha dado resultado, pues los índices delictivos se han mantenido bajos, ya le decía, en comparación a otros municipios, según lo asegurado por el edil de San Lorenzo Chautzingo. Y pasando a otra más de la información, registra incremento de pasajeros al Aeropuerto Internacional de Huejotzingo en 2017. El Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán, ubicado en Huejotzingo, dio a conocer que de enero a octubre de 2017 registró un incremento de pasajeros al pasar de 309.736 del año pasado a 409.435 visitantes, lo que representa un crecimiento del 32.2%. Asimismo, hasta octubre la terminal reflejó un crecimiento en materia de carga de 736 mil kilogramos movilizados el año pasado a 946 mil kilogramos, equivalente a 22.5% de incremento, mientras que en operaciones el aeropuerto registró 16.869 de enero a octubre de 2017, superando las 15.787 operaciones de igual periodo en 2016, es decir, aumentó 6.9 puntos porcentuales. Y ya para ir finalizando con lo relacionado a este municipio, edil de Huejotzingo entrega más de 95 mil pesos para diversas actividades en apoyo a diferentes grupos del municipio. Estamos con grupos de ciudadanos de todo el municipio, tanto de las juntas auxiliares como de la cabecera municipal de este municipio, y en este momento se están entregando apoyos aquí en el monto, ¿verdad? Un monto superior a los 95 mil pesos. Estamos hablando de apoyos tanto para grupos vulnerables, para personas que en un momento dado su cuadro básico de medicamentos del Seguro Popular no cubre ciertos gastos y en algún porcentaje determinado a veces o en ocasiones se apoya, como en estos casos. También de igual forma hay instituciones educativas que a través de sus directores, a través de sus comités de padres de familia, vienen a solicitar apoyo para diferentes eventos de carácter cultural, por supuesto también a veces de carácter deportivo. También se encuentran comisiones que de alguna forma u otra se encuentran tratando siempre de rescatar tradiciones y costumbres del municipio de Huejotzingo, como decía yo hace unos minutos, tanto de las juntas auxiliares como de la cabecera municipal. Con esta última nota concluimos nuestro espacio de noticias, la emisión de este lunes ya 20 de noviembre de 2017. Lo invito a que nos acompañe como en cada emisión, pues cada lunes, miércoles y viernes. Recuerde, a partir de hace algunas semanas, los lunes y miércoles a las 9 de la noche en el horario normal, y ya en los días viernes alrededor de las 9:30 de la noche, debido pues a que tenemos por ahí también información o cobertura de las actividades, las reuniones de las lo que es la organización de lo que será la 150 edición del Carnaval de Huejotzingo, y del que por supuesto aquí también le recuerdo, usted puede asistir como pues oyente
y también participar dentro de lo que son los asuntos generales para que, bueno, pues si usted tiene alguna idea, alguna pues opción que se pudiera incluir dentro de la próxima edición, de acuerdo a los generales y al comité organizador, pues bueno, usted tiene también la opción de asistir y dar su punto de vista o alguna propuesta que, bueno, pues pueda llevarse a cabo durante la siguiente edición del 2018. Así es que, bueno, pues lunes y miércoles a las 9 de la noche y días viernes 9:30 de la noche a través de este canal Metrópoli Televisión. Y además no olvide seguirnos en redes sociales, nos encuentra como Garco Producciones y ahí podrá encontrar también una mayor variedad en cuanto a la información, no solamente a nivel municipal, sino también regional, estatal y nacional. Así es que no lo olvide, síganos en nuestras redes sociales. Por nuestra parte, esto ha sido todo, esto fue todo. Le deseo pase una gran semana, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue Noticias al Día.